Se te va la voz y no puedes hablar. ¡Agidol! ¡Agidol te devuelve la voz! ¡Alivia tu garganta! La historia de la danza del caporal nos lleva a recordar los ritmos que inspiraron la construcción de esta danza: el kirque, orillas del lago, el tundiki, la tuntuna, la saya. Todos contribuyeron para la construcción e inspiración de los hermanos Estrada Pacheco para la creación de esta danza. Este programa queremos dedicarlo a dar una breve reseña histórica de una de las fraternidades pioneras en Bolivia. Acompáñanos entonces a ver una breve reseña histórica de los Zambos Caporales. Bienvenidos, es Actualidad y Patrimonio. Mostraremos en una parte del programa una breve historia de este bloque, ayudados con una entrevista a uno de sus fundadores, el Dr. Héctor Tapia, quien hasta la fecha, a este Carnaval 2020, acompaña y apoya al bloque de manera comprometida. El bloque que cumple 35 años de existencia en este 2020. Estrenando para ello un nuevo tema, compuesto e interpretado por el grupo Yacta y Manta, que tendremos el gusto de escuchar en este programa. Sin más, hoy, Zambos Caporales, en Actualidad y Patrimonio. Amores que ayer vivimos los dos, te busqué por todas partes, no hallé ni un poco de ti. Tus lindos ojos. Hablemos de la historia de los Zambos Caporales. El conjunto Zambos Caporales, fundado el 15 de mayo de 1976, próximo a cumplir 44 años de existencia, se constituye a iniciativa de engrandecer el fastuoso carnaval de Oruro, gracias al entusiasmo de los fundadores, José Luis Mena, que fue el primer presidente, con la colaboración de Ruperto Moscoso y otras personas de la ciudad de Oruro, creando y estableciendo una coreografía distinta a las danzas tradicionales, logrando el reconocimiento de la ciudadanía y de las organizaciones culturales de ese entonces. Es así que durante la presidencia del periodista Omar Torres Reque, que este bloque incrementa su fortaleza institucional, logrando un lugar entre los de mayor prestigio de la capital del folclore boliviano. Con la incorporación de jóvenes profesionales, estudiantes de ambos sexos, se fue escuchando éxitos de esta fraternidad, utilizando para sus actuaciones dos trajes diferentes, uno para el sábado de peregrinación y otro para el domingo de coros, mostrando así una singularidad y un prestigio únicos en el carnaval de Europa. En un principio, el conjunto utilizaba como lugar de ensayos el espacio del barrio obrero número 1. Luego se consiguió el local de la unidad educativa Ignacio León. Más adelante, como crecía el número de danzarines, se buscó un lugar más amplio. Y desde 1977 hasta la fecha, los ensayos se llevan a cabo en la Plaza de la Bandera o Faro de Conchupalpa. El primer jefe de danza fue José Luis Mena, incrementándose la membresía tanto en varones como en mujeres, principalmente en la sección femenina, que contó con la participación de Antonella Menacho, Rosario Guzmán, Marcela Saonero, Ana Palazuelos, Ana Caballero, entre otras damas de la sociedad orureña que dieron mayor realce a la institución, contando también con damas del interior del país. Posteriormente, personas del exterior solicitaron su ingreso, a los que los Zambos Caporales abrieron sus brazos y les permitieron ser parte del Carnaval de Oruro. En 1980, la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Oruro, la ACFO, organiza por primera vez la elección de la hermana predilecta del carnaval, siendo elegida y proclamada la señora Sandra Guzmán como representante de los Zambos Caporales, habiendo encabezado el ingreso de los diferentes conjuntos el domingo de corso de ese entonces. Un año después, en 1981, se inaugura la sede social, que estaba ubicada en la calle La Plata, esquina Cochabamba, donde sobresalió un mural de la Virgen del Socavón, obra ejecutada
a la reina del carnaval de Oruro, por Rolando Ponce, miembro de este conjunto. Es a partir de ese entonces que, motivados por los acontecimientos mencionados, que el conjunto busca superarse en la danza, creando una propia coreografía muy singular, imponiendo características propias, todo debido al enorme entusiasmo y creatividad de todos los integrantes en ese entonces. En 1991, nuevamente el conjunto se enorgullece de que su representante es elegida como predilecta del carnaval, que es coronada como soberana, siendo ya la segunda ocasión de lograr este preciado labor. Con el transcurrir de los años, incrementaron la participación del grupo y asume la presidencia el periodista Germán Navia, efectuándose en su gestión el primer viaje fuera de nuestras fronteras, concretamente al vecino país del Perú, obteniendo un rotundo éxito en sus presentaciones en la ciudad de Juliaca. Es así que el conjunto inicia un ciclo de viajes en diferentes ciudades, no solamente del interior, sino también en el exterior del país. Con gran orgullo, el año 1994, justamente coincidiendo con las fiestas patrias en agosto, impacta al público del norte argentino con presentaciones en las ciudades de Jujuy, Perico y Salta, cosechando elogios y reconocimientos. El año 1992, un grupo de integrantes de la institución viaja a Europa en el mes de agosto para demostrar la presencia de la danza de los caporales en la Expo Sevilla 1992 en España, logrando reconocimientos y, más que todo, haciendo presente la danza boliviana del caporal. En 1994, a convocatoria del afamado grupo musical Los Calcas, para el primer concurso de Saya, la representación de esta institución logra el primer lugar en ese concurso. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Agidol te devuelve la voz. Alivia tu garganta. Agidol. Como lo habíamos mencionado, los ambos caporales tienen presencia en diferentes departamentos de nuestro país. Podemos mencionarlos uno a uno a momento de ver las imágenes que nos acompañan del Carnaval 2020, para poder mostrar así no solamente la armonía de los trajes, sino también la singularidad de cada uno de sus bloques. Mencionaremos uno por uno, empezando por el bloque La Paz de los Zambos Caporales. También el bloque Oruro,
donde se puede apreciar de la misma manera esta singularidad presencia a los pies de la mamita del socavón. De mi tierra, de mi gente viene la saya caliente. De mi tierra, de mi gente viene la saya caliente. De su alma la alegría, su grito hecho melodía. De su alma la alegría, su grito hecho melodía. De mi tierra, de mi gente viene la saya caliente. De mi tierra, de mi gente viene la saya caliente. De su alma la alegría, su grito hecho melodía. De su alma la alegría, su grito hecho melodía. Río, río de mi sangre negra. Saya, saya de mi raza morena. Río, río de mi sangre negra. Saya, saya de mi raza morena. Así yo canto la saya mi negra, para que todos la gocen morena. Así yo canto la saya mi negra, para que todos la gocen morena. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Agidol, Agidol te devuelve la voz, alivia tu garganta con Agidol. Agidol. Mencionemos también al bloque Churuqueña de Sucre, que también nos deleita en este Carnaval 2020. Así también está el bloque Tunari de Cochabamba, el cual hace una presencia única en cada carnaval. Feliz bailaba mi
Mencionemos también una importante participación desde el sur del país, el bloque Zambos Tarija. Es importante valorar y ver el bloque Santa Cruz, quien viene desde el otro extremo del país y hace una presentación magnífica al momento de su presentación. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? ¡Angidol! ¡Angidol te devuelve la voz! ¡Alivia tu garganta! ¡Angidol! Como mencionamos en un inicio, en atención al aniversario de la fundación del Bloque La Paz, acudiremos al doctor Héctor Tapia, que nos concedió una entrevista donde nos da un resumen de la fundación de este bloque. Escuchemos entonces las palabras del fundador y primer presidente del bloque, Zambos Caporales, Bloque La Paz. Hey, buenas tardes, buenas tardes. Mi nombre es Héctor José Tapia Cortés. Tengo la suerte y el honor de pertenecer al conjunto folclórico Zambos Caporales Bloque La Paz. Y efectivamente hace 35 años se nos ocurrió la posibilidad de ir a bailar al Carnaval de Oruro después de haber conocido un año antes. Un año antes fuimos al Carnaval y vimos en una de sus filas a un amigo, José Luis Etienne, y le sugerimos a José Luis Etienne si podíamos crear un bloque en La Paz para ensayar en La Paz, porque antes se tenía que ir a ensayar hasta Oruro. Y bueno, en octubre del 1984, porque bailamos el primer carnaval el 85, José Luis Etienne, Jorge Godínez, Luis Guzmán, un señor Tapia, que eran fraternos de los Zambos Caporales, nos reunimos en la casa de Susana Álvarez, en un sótano, y conjuntamente con Yamil Lozano, Jorge Coco Piñeiro, Fernando Maldonado, Susana Álvarez, Janet Mérida, Miriam Meave, Patricia Gámez, me estoy olvidando algunos nombres, Rolando Quiroga, Seferino Bacaflor, Ramiro Bellido, Enrique Orías, las hermanas Bellido,
Marilu Castro, un amigo Sainz y algunos otros nombres más. Conformamos este primer bloque de lo que significa los amos caporales y fue el primer bloque que ensayando en la ciudad de La Paz pudimos participar en el antruejo orureño, en el majestuoso carnaval de Oruro. Y obviamente viajamos un bloque de 18 personas el primer año, porque hace 35 años no era, si tú quieres, muy bien visto o aceptado por nuestra sociedad el hecho de poder bailar danzas folclóricas, ¿no? Ese fue un tabú que rompimos, porque obviamente la motivación del carnaval de Oruro es la religiosidad y es la devoción hacia la Virgen del Socavón. Entonces, eso nos motivó a poder generar esta idea que hoy día tiene 35 años, pero no solamente es la trascendencia que tuvieron los ambos en los 35 años, sino que a partir de la creación del primer bloque de danzas del interior, en este caso de La Paz, se fueron conformando otros bloques que participaron. Ahí tenemos los caporales San Simón, caporales centralistas y los caporales Senat y otras danzas más, ¿no? La Frate, la Ferrari Gessi y otras morenadas más que han ido generando la posibilidad de ensayar en La Paz y participar en Oruro. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Agidol, Agidol te devuelve la voz. Agidol te desinflama con rico sabor. Agidol analgésico que quita el dolor. Alivia tu garganta. Angidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Ahora escuchamos interpretado por Yacta y Manta, Soy Sambo La Paz, estreno 2020 por el aniversario 35 de los Sambos Caporales La Paz. Saber quién quiere aprender bailar caporales
que se funden en mi bailar. Fuerza, alegría y pasión del caporal, el minimalimiento sagrado, es que las cholas se funden en mi bailar. Por eso soy Zamorata, llevo en mi ser la sangre ancestral de mis raíces, de mi país, de la tierra donde nací. Por eso soy Zamorata, llevo en mi ser la sangre ancestral de mis raíces, de mi país, de la tierra donde nací. Vamos a ver quién quiere aprender bailar caporales. Por la mamita del socavón, zambos caporales. Vamos a ver quién quiere aprender bailar caporales. Por la mamita del socavón, zambos caporales. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? ¡Angidol! ¡Angidol te devuelve la voz! ¡Angidol! ¡Que desinflama con rico sabor! ¡Angidol! ¡Analgésico que quita el dolor! ¡Alivia tu garganta! ¡Angidol! ¡Angidol es un producto de Droguería Inti! Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. La premisa de la membresía es trabajar en defensa, promoción y fomento de nuestro patrimonio folclórico-cultural y resaltar la profunda fe religiosa devocional a la Virgen del Socavón. Con lo que hoy se puede decir que sus miembros están orgullosos de ser por siempre santos. Esto fue Actualidad del Patrimonio. Gracias por su atención.